Bueno, como recordarán en la parte anterior, que posiblemente no se acordaran ya que la última vez que subí un episodio de esta serie kaka fue hace un chillón de años, usaba mi celular mientras mi laptop estaba en el técnico, pero por alguna razón tenía errores. Y bueno, se preguntarán qué pasó después. Pues la historia es un poco larga, así que subiré la velocidad de lectura para no extender innecesariamente este video. Pues bueno, resultó que después de lo que sucedió en la parte 5, fui a ver si mi laptop ya fue arreglada, y me dijeron que aún no estaba, así que pasó un friego de tiempo, y finalmente llegaron a la conclusión de que los daños eran irreparables, así que me tuve que comprar esta laptop en un tianguis de por ahí, pero por alguna razón esos retrasados le instalaron Windows 10 cuando esta laptop tiene solo 4 GB de RAM, cuando Windows 10 requiere 8 GB de RAM para funcionar, así que le instaló Windows 7, y la instalación duró como 10 horas. Pero bueno, ya estamos acá, ahora voy a ver si el Windowsito se acuerda de mi XD. Idiota. Windows está enojado porque no has usado Windows desde hace cuatro meses. Discúlpate ahora mismo. Opciones. Cállate. Desactivada. Mil disculpas. O oh, autodestruir PC. Windows caca. Eso fue tu culpa por destruirme la laptop dañando definitivamente el arranque. Le tendré que dar a mil disculpas, ya que no estoy tan lento de la cabeza como para autodestruir el PC. Mensaje. Me Queres instalar o Windows Champion ou Dash Edition? Opciones, Chiuvo, no uno, convertir las opciones em si uno, la última opção está desactivada. Bueno, como no tengo absolutamente nada que hacer, lo instalaré. 3 horas después Bueno, já se instaló esto, ahora lo voy a encender. Hijo de su mandarina, no regresemos a esos tiempos inmemorables en donde no querías prender, prende, prende, prende pedazo de chatarra... -a 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 -a. Pero qué mierda, ¿por qué me aparece un pantallazo rojo? No me digas que no es compatible. Atención, se ha provocado un pantallazo rojo, porque Windows se está preparando para ejecutar el sistema operativo, por favor espere, opciones, aceptar, o oh, eso no es un motivo para un pantallazo rojo, desactivada. ¿Cómo eso va a ser un motivo para un pantallazo rojo? Bueno, le daré a aceptar porque la segunda opción está desactivada. Pues la verdad que no se ve tan mal. Bienvenido. Bienvenido a Windows Champiñón Dash Edition. Este Windows fue hecho por Champiñón Dash a base de Linux. ¿Qué desea hacer? Opciones, navegar, jugar Roblox. O oh, esto no es Windows NT 6.0. A la qué bonita presentación. Bueno, como estoy aburrido, voy a jugar Roblox. Mensaje. ¿Quieres instalar Windows 7 edición y el pet? Postdata, si golpeas o apagas o reinicias o haces cualquier cosa para quitar el error, se borrará System32, lo cual por cierto no tiene sentido, ya que como esto es Linux no hay System32. Opciones: instalar Windows 7 Edición y Ewell Pet, instalarlo en todos los dispositivos que estén en la casa, o, no instalaré nada, desactivada. No voy a instalar nada, estoy conforme con este Windows champiñón Dash Edition. Voy a darle un golpe al error por primera vez en mucho tiempo a ver si se quita. Espera, dice que se va a borrar system32. Espera, estoy en Linux, no en Windows. Jajajaja. Aquí no hay system32. Bueno, golpear el error. Lo que me faltaba. ¿Que se instalará esto? Bueno, ahora esperaré el error. Atención. ¿Windows detectó que tienes que pasarte botpress ya mismo? Pásatelo ya, KFD. Podata. Si haces cualquier cosa que se te ocurra para saltar este error, se te abrirá un hiperviewer y se le tomará captura de pantalla automáticamente y esa captura será publicada automáticamente en todas tus redes sociales. Opciones: pasarse Botpress, gaps es un jodedor file desactivada o 73 desactivada. Ah, no, no pienso pasarme esa basura de nivel. ¿Ahora qué puedo hacer? Ya sé, voy a pasármelo con no clip. A, ah, y 2

¿Eh? Bien, ya lo descargué, ahora lo importaré. ¿Pero qué? ¿Por qué me aparece un pantallazo negro? Atención. Se detectó que ese macro de bot, preshecho por Massimo, tenía incluido el MEMS y el 000.exe. Pero se generó un pantallazo negro para que no se ejecutara nada. Opción: aceptar y reiniciar. Vaya vaya, hasta que al fin ese Windows coopera, pero bueno. Ah, y se me hace raro que aún no se haya roto el Windows, sabiendo que se rompía cada rato, qué extraño. Atención, Windows se rompió, reinstala Windows. yo y mi gran bocota. Aproximadamente 10 horas después. Ahora me cuestiono si realmente fue buena idea comprarme una PC toda caca en un lugar que por alguna razón la vendían debajo de un puente, pero bueno, al menos costaron solo 100 pesitos XD. Atención, por lo que dijiste Windows se dio cuenta de que esta PC es una mierda, así que instalará Windows 11 para que se sobrecargue la RAM y tu PC muera XD. Icono, tu PC en la vida real. Opciones, Windows caca, desactivada, quedarse en Windows 7 edición Joel Pet, instalar Windows 11. No, 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 no quiero que se instale el Windows 11. Por suerte la segunda opción está activada. Bueno, le daré a esa. Espero que no sea una trampa. Idiota, la opción de quedarse en Windows 7 edición que es realidad era para instalar Windows 3.1. Ahora por lentejo. Se instalará 5, 4, 3, 2, 1. No. Ahora qué puedo hacer en esta basura de Windows? Bueno, jugaré a Buscaminas. Mensaje. ¿Quieres instalar MIUI 14? MIUI 14 es un sistema operativo basado en Android. ¿Quieres instalarlo? Postdata, si haces algo para omitir el error, se instalará Windows maravilloso. Postdata 2, si apagas o reinicias o golpeas o disparas la PC se va a instalar la caca de Windows 1.0. Opciones, sí, no, remicar, la segunda desactivada. Muy 14, ¿qué es eso? Lo instalaré a ver qué es. Espera, no, no voy a instalar Muy 14. Ese sistema operativo tenía mi celular anterior y estaba todo bugueado, no. ¿Ahora qué hago? Ya sé, voy a insertar una USB para instalar Windows 7. ¿Qué? No, se me instaló Muy 14. No. Pero qué? Pantallazos azules en Muy 14. Esto no tiene sentido. No, ya fue. Pantallazos rojos en mi 14, algo más. Pero qué, un pantallazo morado, ya basta Windows. Digo, digo, MIUI. Ya me hartaste, toma, un golpe. Hola, ¿me has extrañado? ¿Qué? No, no, no te extrañé nada, carro caca. ¿A quién le acabas de decir caca? Ahora, por decirme caca, te meteré muchos errores, y también te meteré un virus cuando se me dé la regalada gana. Ah, y no me llamo caca, me llamo Mercedes 911, estúpido. Sí, lo que tú digas, Mercedes 911 caca xd. Error. Se ha producido un error. Opción, cerrar pero está desactivada. ¿Pero qué? ¿Qué onda con este error? Voy a darle un golpe a ver si se quita esto, porque la X y la única opción están desactivadas. Mensaje. ¿Quieres instalar MS2? MS2 es un sistema operativo creado en el año 1980. ¿Quieres instalarlo? Opciones, instalarlo, o, oh, no lo conozco, desactivada. ¿Qué es eso de MS2? Lo instalaré, a ver cómo es. ¿Pero qué? ¿Esto es MS2? No. Bienvenido. Bienvenido MS2, un sistema operativo que a diferencia de la creencia popular, no solo puedes escribir fregaderas y nada más, sino que también puedes escribir comandos opciones no este sistema operativo no lo sabe usar ni alberto instantáneo o oh, aceptar las dos primeras están deshabilitadas con qué puedo escribir comandos bueno escribiré uno x estúpido ¿Cómo se te ocurre salir de MS2? Ahora por eso te sobrecargaremos la memoria RAM. La única forma de evitar esto es disculpándote. Opciones, mil disculpas, MS2 es mejor que Windows 11, o oh, cállate y déjame instalar Windows 7, desactivada. Cállate y déjame instalar Windows 7, Windows de mierda. Atención, MS2 Sureste rompió, instala Windows 7. 12 en punto medianoche. Error. Bart pásame el contexto de ese void meme. Opciones, XD, cállate desactivada. ¿Pero qué? Cerrar el error. Error. Ese Noemi no le sabe el contexto. Opciones: XD, llamar a todos los Wolsons de Wolson City, desactivada. WTF, otra vez con lo mismo, ya pues. Error. LOL Superman. Opciones: XD, cállate, desactivada. ¿Ahora todos los errores van a ser de memes Ergis. Windows, ya basta. Error. Qué miedo, mejor me voy. Opciones, XD, Callete desactivada. Creo que si sí, Windows sigue poniendo y se va a romper. Seguridad de Windows. Windows detectó un virus llamado Void.exe. Lo que hace este virus es poner memes Edgis en los errores. ¿Qué desea hacer? Opciones, Eliminar, Calle C desactivada, o, Hacer 20 copias del virus. Ya empezamos con los viruses, menos mal que a Windows se le olvidó desactivar la opción de eliminar como en la parte 4. Bueno, le daré a esa. Atención. Se detectó que en algún lugar de tu ciudad, se produjo una explosión provocada por el fantasma del mismísimo Adolfo Gitelador. Opción, cállate pero no disponible. ¿Qué onda con este error? Le daré un golpe porque la X y la única opción están desactivadas. Muerte. ¿Pero qué le pasa a Windows? Creo que se va a romper si sigue poniendo errores sin sentido, como pasó en la parte 4. Mensaje. Windows detectó que están vendiendo María enfrente de tu casa. Opciones: aceptar o oh, cancelar. Ja, ja 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 ja, ¿qué onda con este error? Voy a darle a cancelar. Pregunta. ¿Qué es esto? Opciones, un inodoro, un retrete, un esquivín y toilet, desactivada. Obviamente es un inodoro, y pobre de los que digan que es un esquivín y toilet, le daré a la primera. 9. ¿Qué? ¿Cómo que 9? Windows ya basta. Y por alguna razón el error está a la izquierda, y no en el centro como normalmente. 1. ¿Y ahora un 1? Eso formaría un 91. Me preguntó qué número seguirá. 1 ¿Pero qué es esto? Ja 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 ja, otro carro todo hecho caca, ja 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 ja, ni siquiera tiene <coughs> motor jaxca que Para tu información, soy el hermano del Mercedes 911, y este me contó que le dijiste caca varias veces, y ahora lo voy a vengar, te meteré un virus fuerte a tu compu, que va a destruirte tu Inus7 de ver con ja <coughs> ja 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 ja.

Opciones, abrir archivo adjunto, marcar como spam, desactivada o responder, desactivada. No, no quiero ejecutar esa madre. Y ahora qué hago? Reiniciar esta cosa. Bueno, ya sí reinicio esto. Ah, no, ya empezamos otra vez con los errores musicales. No. Ahora que voy a hacer, ya sé, le daré un golpe a ver si se soluciona. ¿Qué? No, oh, siguen apareciendo los errores. No, 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 no. Bueno, escuchar esto no más. Ya me cansé, le daré unos buenos golpes al computador. Atención, Windows se rompió, reinstala Windows. No, no. no. mañana. Error.

Opciones, X de desactivada, Callate desactivada, o, castigar a Windows por 999, 99, 99, 99, 99, 99, 99, no, no, no quiero castigar a Windows porque de seguro no lo podré usar, golpear el error porque me da hueva reiniciar la PC. Atención. La papelera de reciclaje está llena, vacíala por Fis. Opciones: vaciarla, llenarla, o explotarla. Ja ja ja, ja 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 ja, la papelera de reciclaje está gorda XD, le daré a la opción de explotarla. Atención: Windows G rompió, se viso a una explosión en la papelera de reciclaje. Windows G va a reparar. Miércoles. Atención, el disco duro está lleno, vacialo por Fis. Opciones, vaciarlo desactivado, llenarlo, desactivada, o, explotar el disco. No, si vaciara el disco todo se iría a la fregada, y para peor la única opción disponible es la de explotar el disco, ya fue, le daré un sartenazo a Windows. Opciones sorpresa, elige alguna de estas opciones. Está bien, elegiré la tercera. Espero que no pase nada malo. No, se me está la vista no. Esto no puede ser peor. Atención, todas las PC del mundo acaban de fallar totalmente y eso incluye a la tuya. Y ahora tendrás que usar MS2. Opción, hacer huevo frito. No